Molt bona nit, benvinguts a una nova edició del nostre programa de Castelló Base Televisió, així en TV4. Estem davant d'un, o disfrutant millor dit, d'un pont festiu. Este cap de setmana tenim Lliga, no pare el futbol base. I comencem este programa en una imatge que vull que els nostres companys de producció ens la deixen un moment fixa. És la protagonista del futbol base provincial a la província de Castelló, i a la redundància, es tracta de Aisa Salvador, una jugadora nascuda en Castelló i en l'actualitat forma part de l'equip femení A del Villarreal Club de Futbol. Aisa, bueno, sense més preàmbul, anem a, abans de tot, fem una presentació i a continuació farem el repàs de les classificacions més importants de les lligues. Molt bona nit, senyor Morata. Què tal? Buenas noches. Benvingut per segona vegada a Castelló Base Televisió. Anem a parlar en Amancio Endrino, el nou director esportiu. És així, Amancio? No, el director esportiu és ell. Comencem el programa. Bona nit. Amancio, però t'has incorporat ja de ple a l'organigrama esportiu del club, no? Sí, la direcció del projecte de FACSA, del Club Fomento, la portem el Montsemà i jo. La portem un poc des de distància, en ratos i això, i ara estic a pleno rendiment. Ha dedicat full time, no? Sí. Molt bé, doncs anem a parlar després d'aquest primer bloc del club de futbol Fomento Castelló, un club, com tu bé has dit, nascut des de l'empresa FACSA, en unes instal·lacions esportives pròpies, que la veritat és que en la comunitat valenciana pocs clubs tenen aquestes possibilitats que teniu vosaltres. Sense menys recursos, però des de luego en treball i resultats, Valero Fraile, benvingut a Primer Toque, benvingut a Castelló Base Televisió, director esportiu, un dels que vau fundar, no?, en Jordi Masnou, sí. Primer Toque Club de Futbol, és correcte, no? Sí, hola, buenas noches, Víctor, a todos, buenas noches. Sí, bueno, yo hago más función de gerencia, en la dirección deportiva está Jordi, pero bueno, sí, cofundador con Jordi Masnou de Primer Toque hace ya 8 años, esta es la 8ª temporada. Un club ja, vamos, consolidat, no només a nivell de resultats esportius, porteu ja, crec que són 6 anys, no? Valero, sent el primer club de la província de Castelló amb més títols oficials en Futbol 8. Sí, bueno, sobre todo por encima de los títulos, que bueno, que es, yo creo que es una consecuencia del trabajo, está la estructura que hemos conseguido crear en estos 7 años de vida y sobre todo la ambición que tenemos por seguir creciendo y porque seguimos igual de igual, no, incluso más ilusionados, porque vemos que el trabajo pues va dando sus frutos y ahora estamos en un momento de eso, de disfrutar mucho con los equipos a nivel deportivo. Los fines de semana pues da gusto ir a ver a los equipos nuestros, o a nosotros por lo menos nos llena de orgullo, y estamos en un punto muy bonito y pues, siempre buscando la mejora también. Muy bien, Valero, pues ahora después hablaremos de un club que porte 3 años de historia, club como federat, y un club ya más consolidado en la capital de la plana, como es el Primer Toque. Ángel García, compañero de Castelló Base, muy buena nit. Buenas noches. Bueno, pues es comencem ya, si voleu, en un repas de del liderat efímer, no?, del Villarreal Club de Futbol. No, perdón, es comencem en segona divisió nacional femenina. Así en este caso, Villarreal. Yo 3-1 a la Lama y el Juventud Amazonas le ganó 3-0 al Discobolo de la Torre. Villarreal está en posiciones para poder entrar en lo que es la reestructuración de las nuevas ligas. Juventud de Almazora tendría que pelear un poquito más e intentarlo. El año pasado estuvo mucho mejor en lo que era la liga. Está muy complicado, porque son los 4 primeros es que este año lo tiene bastante complicado. Que pueden ascender a la nueva primera B. Ahora sí que pasemos a la categoría ya masculina, División de Honor, Juvenil, Grup 7. Donde ahí tenemos la gran sorpresa de que la Alcina le ganara al Villarreal. Sí. Un partido que normalmente el Villarreal tendría que haber ganado. Ahora veremos, si voleu, bueno, el Roda, consolidad en la part alta, pareix que l'equip de David Pérez Lizaga s'està consolidant, ocupant la 4ª plaça en un partit que va guanyar l'Elx. Allí està, efectivament, Àngel, les imatges de la derrota del Villarreal, que ha estat una jornada de líder, no? Però el València ha aprofitat este resultat guanyant en Cuenca 1-2. Allí veurem, pareix que guanyen la final de la Champions, tal com celebren. L'Alcira, un equip que l'Alcira, no sé si l'any passat estava en Lliga Nacional. Bueno, ahí està la classificació. El València ha recuperat la primera plaça, el Villarreal
És segon, a dos punts del València, i el Roda, bueno, està empatats en el Llevant, i l'Alcira, que està ocupant, la veritat és que està sent un poc la revelació de la temporada del madrileño, i bueno, ja no hi ha més equips de la província. On sí que hi ha més equips de la província de Castelló és en la següent categoria que anem a veure, resultats. El Castelló ha tornat a guanyar, correcte, després de dos derrotes consecutives, davant del Joventut Picanya, 5-0. El Villarreal ve voler tornar a ganar. I ahir veurem la classificació. També cal destacar, ho hem fet ressò, no? En Castelló va ser la convocatòria d'un jugador del Villarreal B en la selecció espanyola sub-16, en concret Jordi Ortega, un xaval que és cadet de segon any, però que està jugant ja en... I este any el que podem veure és que, per la part que ens toca del Castelló, no se ve mal perquè no estem per arriba, però està molt interessant ahí la lucha entre els cuatro primeros, se puede decir, quitando al Valencia, Hércules, Alcoyano, Castillo y San José, que son de los cuatro, dos son los que van a subir. Patacona, no os olvidéis de Patacona. Bueno, Patacona también puede ahí subir, punto de bajo, ¿sabes? Son seis puntos de diferencia entre el primero y el noveno. O sea, ojo, ¿cómo está la clasificación? El año pasado el Castellón estuvo 10 o 12 partidos consecutivos sin ganar, que prácticamente lo abocaron en una situación de descenso casi, que al final se salvó. Valero, ¿cómo va a estar el partido davant del Castelló B? ¿Vas a tener la oportunidad de...? No lo vi. ¿No lo viste? No lo vi, pero bueno, me comentaron y por lo que me dijeron fue un partido bastante disputado. Nosotros en la primera parte se puso 2-0 el Castellón en dos jugadas a balón parado, y nosotros en la segunda parte nos metimos en el partido con un penalti y tuvimos opciones de empatar, pero al final nos metieron en el tercero. Un partido muy equilibrado, la verdad que no estamos teniendo suerte en este inicio de liga. Tampoco tenemos igual equipo para estar arriba del todo, pero yo creo que podríamos haber sacado más puntos. Pero bueno, llama la atención el resultado del Villarreal contra el San Pedro. Sí. El Villarreal, un equipo que estaba bastante flojo este año. Está reforzado ya, Se han dado cuenta que la cosa no... Sí, sí. Han escuchado del Sportivo, de hecho. Llegó a estar el último durante varias jornadas. Sí. El Roda... cada vez está mejor, lo que pasa es que bueno, está peleándose con el Pueblo Farnals, el segundo puesto, a ver si entre los dos... Va a tocar sufrir, Ahí al revés de división de honor, del noveno al 18, al décimo octavo, nada, tres puntos. Sí, bueno, estamos en una fase también bastante inicial de la liga, queda mucho. Mm. Sí, está claro que la situación ahora mismo es que estamos a un punto del descenso, pero bueno, como verás... El séptimo está a 3 o 4 puntos, a 3 puntos el séptimo. Imagínate cómo está de apretada la clasificación. Claro. Ahí va a estar todas pensas de, bueno, sí. Castellón B, si sube el A, podrá promocionar, y si no, pues tendrá que ser la Creu o la Farnals. Bueno, primera regional. Sí, no, sería el Roda en este caso. No, la Creu. La Creu por la Farnals, va segundo. Pero promociona dos. Sí. No, promociona uno, ¿no? No, los dos. Roda, el dos. Primera regional, ahí el equipo que se está saliendo este año es el Jubelama. 4-1, líder, va a guanyar al Club Esportiu Drac, un altre equip de Castelló, que hasta fa unes jornades estava fent molt bona temporada. També... I el Jubelama llevava una... Con estos niños llevaba una seguida que el infantil ya tenía buen equipo, han subido juveniles y de momento por eso ha sido bastante bien. Clasificación, ahí está, el Jubelama primero, sube uno directo, creo que también promociona o sube los mejores 4 segundos, el Esportiu Vila-real y el Promesas Castalia. El Drac ahora ya está, sí, entre comillas, en puestos más lógicos, pues empezó que parecía que fuese a escaparse el solo, siendo que acababa de subir, y... nada, tiene muy buen equipo, pero no para estar de líderes como estaban en principio... I acabem el repàs d'aquestes classificacions en la Lliga Autonòmica Cadet. El Villarreal va guanyar en Elche, davant de l'Intanco, i jo crec que el resultat més destacat és la victòria del Gulabay. La veritat és que ho necessitava. També en Terrassa Alacantines, davant de la Cross Babel, i ja el Roda, 2-1, és a dir, que jo crec que ha sigut la primera vegada aquesta temporada que els tres equips de la província han aconseguit el triomf. Ara veurem la classificació. El València és primer i Villarreal segon. Són els dos clubs que enguany pareix que vulguin disputar-se fins a l'últim títol de futbol 8. Hi ha una disputa entre el València i Villarreal per l'hegemonia. I el Gulabay, doncs allà està, prou de 4 punts ja de distància sobre els 4 últims. Encara que no estigui així en les classificacions,
Valero, el dissabte vam veure un partit, bueno, un ambient sí. molt correcte en Gaietà Huguet, on dos grans equips com el Castelló del primer toque, pues, xavals que se coneixen molt bé, que han estat inclús en els dos equips, van, la veritat és que la gent va disfrutar, no?, del partit que va guanyar finalment el Castelló 2-1, no? Sí, la verdad que era un partido muy bonito, muy, muy esperado por los dos clubes, yo creo, porque estamos los dos arriba de la clasificación de preferente, con opciones de, pues de disputar el ascenso a autonómica. Yo creo que son los dos equipos ya pasadas unas jornadas que se les ve más sólidos y que pueden tener más continuidad en la categoría. Y el partido fue muy bonito, la primera parte fue del Castellón completamente, se pusieron 2-0. Nosotros la verdad que teníamos bastante claro que en algún momento nos meteríamos en el partido, porque tenemos un equipito muy apañado, y así fue. En la segunda parte nos metimos 2-1, pero bueno, no llegamos, en los últimos 10 minutos tuvimos una expulsión tonta, incluso nos pudieron hacer más daño ellos también, y bueno, es un partido más. Nosotros ahora mismo la clasificación sigue muy apretada, creo que estamos 2 puntos delante con ellos con un partido menos, pero bueno, yo también me gustaría destacar que por encima de la rivalidad, pues sobre todo el hecho de que en los banquillos haya gente, sí. gente maja y gente preparada, pues sí. genera un clima pues de fútbol, que es lo que tiene que ser, ¿no? Tanto Iván como Luis sí. pues están más preocupados del fútbol que de otras cosas y eso ayuda. Molt bé. Pues yo creo que hoy en día son los dos clubs un poco de referencia, ¿no? En el panorama del fútbol base, tanto el Castelló como el primer toque y esta Beque y esa imatge de competitivitat sana, no? Perquè inclús vau jugar també en infantil, també se va jugar esta setmana famós infantil. Els partits de futbol 8 també sempre són molt atractius entre els dos equips, entre els dos clubs. Sí, a veure, somos ahora mismo, pues, coexistimos en el mismo espacio y tenemos que, al final, es un tema de jugadores también, que pues intentas crecer deportivamente, sumar jugadores y vamos todos a por los mismos, ¿no? Pero bueno, por encima de eso tiene que haber ese respeto y esa competitividad sana. El Castellón sí que te digo que creo que ha mejorado bastante a nivel de fútbol base con la entrada de Iván. Y lo que pasa es que lleva, sobre todo en fútbol 8, lleva todavía, tiene mucho trabajo por hacer, por decirlo. Trabajo por hacer, Amancio. ¿Vosotros qué? Bueno, Valero habla de la parte de la formación, pero sin descartar la parte un poquito de que a lo mejor acarrea una cosa, es consecuencia sí. una cosa a la otra, ¿no? Sí. Formación, competitividad. Vosotros estáis en la primera fase. Sí, claro. A ver, nosotros, como bien sabes, esto es un proyecto que se hizo a largo plazo, que lo estuvimos preparando 2 años antes de hacer la partida, tanto mi hermano, yo y Pepe Morata, ya estaba incorporado en la preparación del proyecto, junto a gente de Facsa, y es un proyecto a largo plazo, con pasitos muy cortos y muy preparados. Cuenta que la primera directriz de Facsa fue no robar ningún niño de ningún club, no robar ningún entrenador, no ser agresivos. O sea, bastante era que el Castellón dejaba la ciudad deportiva de Facsa como para encima empezar a invadir. Entonces empezamos con un proyecto de 4 equipos, con las categorías más bajitas, pero Benjamín y Alevín. Incorporamos luego infantil y cadete, y este tercer año hemos adelantado un poco los pasos incorporando 2 juveniles y el amateur. Sí es verdad que estamos volcados totalmente en la formación hoy por hoy. Hemos ido generando niños, cogiendo niños, y estamos creo que rodeándonos de un gran equipo de entrenadores que muy bien coordinan José Pascual, que es el coordinador deportivo, y Pepe. Y poquito a poquito y pasito a pasito vamos incorporando equipos, pero también te digo que no vamos a seguir creciendo. Lo más lógico que paremos con esta estructura de 13, 15 equipos y que vayamos a intentar mejorar un poquito el nivel deportivo, siempre con el trabajo. O sea, como bien ha dicho Valero, es fundamental que los entrenadores se dediquen a entrenar y se dejen de malos rollos, ni con contrarios, ni con... Al final somos gente de fútbol todos que nos conocemos más o menos. Entonces hay que trabajar bien y hay que intentar consolidar el proyecto. Hemos dejado. Además, yo pienso que estáis en un sitio que también es muy... yo el otro día me estaba comentando que a lo mejor sería incluso más fácil para la gente de Castellón irnos hacia Facsa o irnos hacia Benicàssim que no hacia Villarreal, Campos del Roda y eso, que está muchísimo peor para allá. En cambio, es curioso que estamos yendo hacia allá en vez de estar viniendo a... Sí, depende cómo lo mires, porque una de las quejas reclamaciones, o porque claro, cuando abres el abanico a que todo el mundo pueda opinar, que es lo que hacemos allí, una de las quejas principales es la distancia. Pero subir al Checho, coche. Sí. Ir a la UGI, coche. Sí.
O sea, venir a Villarreal. Ir a Faxa, coche. Y ir a las zonas limítrofes, coche. Sí, pero incluso cuenta ir al Grau, que también hay gente que se va al San Pedro y eso. También coche, o sea que. Pero. Y depende de la zona donde estés viviendo, claro. Te cuesta más llegar hasta el Chencho o llegar al Auji, que dices tú, que llegar a Ciudad Deportiva. Es decir, que las distancias son cortas. Sí, sí, o sea, si quitamos el Rafa Lafena, que tiene el campo en medio de Castellón, y prácticamente va la gente andando, pero el resto. Cuenta que esto es un proyecto, como he dicho antes, que va paso a paso y que hay que consolidar. Que además, Víctor tiene una buena anécdota del primer torneo cuando nacíamos, que mucha gente pensaba que era un club virtual, o sea, que el club ni existía. ¿Lo recuerdas? Lo estuvimos comentando. Creo, hemos pasado de 4 equipos a 8, de 8 a 13 ahora mismo más la escoleta. O sea, el proyecto va cogiendo nombre y va viendo que no es flor de un día, sino que es un proyecto a muy largo plazo. Hemos pasado 2 años, que esta es la tercera temporada, el segundo año, tercer año, dándole a la Ciudad Deportiva la brillantez que merece, porque aquello estaba en total abandono. Entonces, poco a poco, aquello va cogiendo una solera y el club va cogiendo un nombre que, como bien sabéis, no es a base de títulos. Ganamos el primer título el año pasado, pero fue un equipo que nos vino y tal cual vino, se ha ido. Pero no estamos volcados ahora mismo en ganar. Joder, a nadie le amarga un dulce. Pero estamos ahora mismo estamos en otra situación, en consolidar. Pepe sabe que la orden que hay es poco a poco consolidar. Consolidar a base de no solo de resultados, sino de ofrecer servicios, ¿no? Efectivamente. Los servicios es que el enfoque, ahora mismo se ofrecen en el la... enfoque directamente nos cambia, perdón, nos cambian prácticamente con no sé si la totalidad de los clubes, sí, te puedo decir que con muchos clubes. Es decir, aquí en el Club de Fútbol Fomento Castellón, después de hablar, después de mantener las reuniones pertinentes con responsables y con nosotros mismos, convinimos de que ahí tenía cabida todo niño o niña que quiera jugar. De hecho, hoy en día tenemos en diferentes equipos, no tenemos niñas, cosa que a mí me repatea un poco porque me gustaría que hubiera niñas también. Pero sí te puedo decir que en muchos, salvo juveniles y amateur, en el resto, si no me equivoco, tenemos chavales que no habían jugado nunca, con la dificultad que eso lleva. Es decir, que tenemos cabida en cualquier equipo para esa gente que le gusta y quiere. No tenemos la intención de, no sé si la palabra correcta sería de elegir. Yeah. ¿Vale? Es decir, vamos a hacer pruebas, elegimos lo mejor y lo demás fuera. No, insisto, tenemos cabida. Lo que sí que en estos 2 años que nos quedan para, digamos, para completar lo que es el proyecto, que lo teníamos a 5 años, es, una vez hecha la estructura, respetar a la gente que tenemos, que quiera continuar con nosotros, pero la gente que nos llegue sí que, o sea, te va a posibilitar. Eso te llegará un momento que no tendrás más remedio que hacerlo, pero yo me imagino que Valero también querría coger a todo lo que le llega, pero si llega un momento en que tú tienes una infraestructura en la que tienes 2 alevines, por decir, si te van 40 niños, no puede, al final tienes que elegir. Bueno. Que quiero decir que si vais a más, llegará un momento en que te tocará, entre comillas, elegir, pero sin, insisto, querer. No, pero insisto en que nosotros vamos a respetar desde el principio toda esa gente, incluida la gente que no ha jugado nunca, que quiera continuar con nosotros. Por supuesto. Lo que no vamos a hacer es decir, venga, vosotros ahora fuera, que ahora tenemos gente y nos llegan los buenos, entre comillas, y vosotros no tenéis cabida. El respeto por esa gente va a estar ahí, esos van a estar ahí, y luego si hay 1, 2, 3 plazas, 4 plazas, las que sean, bueno, pues ahí sí tenemos opciones de poder elegir, que decís vosotros, indudablemente vamos a elegir. La Ciudad Deportiva, cuando el Club de Fútbol Fomento Castelló se va a hacer cargo de la gestión de la Ciudad Deportiva, está de feta un solar. Sí. Allò pareixia que fuera, vamos, un or de taronges en comptes de un camp de futbol, sobretot per la decadència del Club Esportiu Castelló. Sin embargo, vosaltres sabeu pràcticament en 3 anys intentat remodelar totes les infraestructures, inclús els xiquets, inclús a lo millor alguns d'ells, no, poden estudiar i a la vegada també entrenar després, no? Sí,
aparte de todos los arreglos florales que digo, bueno, el estado de los camps, los dos camps ahora de gespa natural están recién desembajados, están en perfecto estado, que el juvenil A y la materia van a jugar en ellos, los dos camps de fútbol 7, las remodelaciones, equipamientos... Te vas a hacer una pregunta muy concreta. ¿Quién es el coste del mantenimiento de la ciudad esportiva de Facsa? ¿Cuál le costa a Facsa mantener esa ciudad esportiva? Hombre, no, a punto de dinés, no se puede ir, pero son a punto de dinés. Pasa de llarg 1.000 euros. Per tant, estem parlant d'un club, ara parlem un poc de futbol base com a negoci, per a vosaltres, entre cometes, per a l'empresa Facsa és deficitari, el club. Sí, clar. Lo que no tengo ninguna duda de que el club es totalmente deficitario. Lo que pasa es que si se perdía X, ahora se perd molt menos de X. Correcte. Pero no es un club para guanyar diners, ni para. Es un club para gestionar una ciudad esportiva propia, que estiga ben dotada, que estiga ben cuidada, que si vuelos todos los que vulguin puguin venir a hacer sport. Y el té, que a poco a poco anem la vuelta. Hem incorporado un fisioterapeuta en propiedad ahora fa dos semanas, que ya tienes dimecres a toda la base, dissabtes matí también a toda la base, y viaja en el amateur. Hem inaugurado el gimnàs el lunes, ¿no? El dilluns vam anar al gimnàs, a remodelar el bar, han fet un accés des d'un parking exterior perquè no parquen allà darrere els garrofals, un parking de 150 places en accés directe al camp que no tens que ir per fora. Bueno, poc a poc tenim una sala d'estudis pels xiquets, inclús una sala de treball que els pares, mentre els xiquets estan entrenant, poden treballar en wifi o els germans fent els deures. Poc a poc, la sala d'audiovisual per passar partits. Poc a poc anem pegant-li l'enfoc professional que volem. Vale, no, si tinguereu això, què passaria en el primer toque? Hombre, és uno de los grandes anhelos, ¿no? Tener una instalación propia. Yo felicitaros porque la verdad os estoy escuchando y la verdad que yo creo que el fútbol base tiene que ir orientado a este tipo de proyectos, sin duda. El volumen de niños, el perfil de cuotas, y luego si hay la suerte de que empresas fuertes como Facsa se implican en este tipo de proyectos, el futuro del fútbol base va a ser mucho mejor con este tipo de proyectos que con las cosas como se hacían anteriormente, porque yo creo que esto lo que hace es sumar gente que tiene ganas, sumar profesionalidad, sumar seriedad, sumar rigor, y eso va todo en favor de los niños, que son los que lo disfrutan. Nosotros empezamos también, nosotros el objetivo nuestro, igual la diferencia un poco de proyectos es que nosotros el objetivo a largo plazo era el tema deportivo, sin olvidarnos del tema social, porque nosotros tampoco expulsamos jugadores, o sea, cambiamos niveles, pero el que entra en primer toque se va si quiere él. Nosotros no echamos a nadie en fútbol 8. En fútbol 11 es diferente, porque en fútbol 11 pues ya estás en categorías. Pero sí que es verdad que nosotros, yo creo que la clave es lo que comentáis, la formación. La clave es la formación, volcar el máximo de recursos en el perfil de entrenadores. Nosotros somos muy pesados con reuniones metodológicas con los entrenadores, de aspectos de comunicación con los chavales, temas de entrenamiento. Aún así, Valero, con toda esa apuesta por la profesionalización del fútbol base, igual que el Club de Fútbol Fomento, en Castellón continúan surgiendo nuevos clubes. Sí, o sea, y continúan, y los que están ahí que dices, bueno, estos se duran un año más, sin embargo, ahí siguen. Sí. Es decir, que hay gente para todo. No, claro. Hay padres que deciden que su hijo vaya al equipo también, que está al lado de casa. Pero sí que es verdad que si la masa crítica, si vas, perdona, si a lo mejor hay mil niños en Castellón. 21 clubes que vas en la ciudad de Castellón. Sí, pero cada vez el mayor volumen de clubes lo aglutinan los clubes que tienen más. Pues nosotros, el Lama, el Roda, el Castellón, por los clubes que tienen estructura mínima. Se quedan luego, pues, ahí. El bueno, no nombro equipos, pero hay otra serie de equipos que van manteniéndose. Por suerte o por desgracia, el fútbol se vende solo porque está siempre en todos los sitios y siempre hay niños que van saliendo y oye, pues hay sitio para todos. Sí, de todas formas, esto va, igual que ha dicho que estamos dando un vuelco muchos de los clubs, otros no. Y esto, en el momento que de verdad la federación exija las titulaciones para los entrenadores, del momento que Hacienda se meta de lleno a ver quién tiene contrato con los entrenadores, quién no, cómo funciona el asunto. Claro. Porque esto sabemos todo el cachondeo que es. Sí, pero vamos a ver lo que va a quedar. El cachondeo, cuando existe ya una legislación que obliga a todo eso. Por supuesto. Pero entonces vamos a ver, cumple. Cuando se haga esta criba, a ver quién resiste. De todas maneras, independientemente, mira que a lo mejor es tirar piedras contra mi tejado, ¿no? Pero o sea, yo que llevo la escuela de entrenadores aquí,
Es cierto que todo el mundo va a tener que o sea, vamos a tener, pero la formación del entrenador, independientemente de que tenga el título o no tenga el título, tiene que seguir. Sí, pero es un mínimo exigible. Claro. Sí, pero el mínimo exigible, el por lo menos. Mínimo está. Exigible, claro. A ver, el problema está en que ya han sacado también, la federación ha sacado ya también la mentira. Es decir, el año que viene tiene el curso de monitor, se han sacado el monitor, ya no necesita ser el entrenador, de nivel 1. Fútbol 8, sí. Entonces dice, o todo. Pero ese curso ya iba en marcha hace años, ¿eh? Pero a ver, se dijo que se iba a exigir, sí, ese como mínimo, que fueran entrenadores nivel 1. Como mínimo. Como mínimo. No, lo que pasa es que en el momento que se dejó de poder hacer. Estuvieran titulados. Claro, en el momento que se dejó de hacer. Empezó a ser los delegados. El título de y ahora monitor, se pide que esos delegados tengan el curso de monitor. El título de monitor te exige como mínimo, el título, perdón, para trabajar en fútbol 8, te exige como mínimo ese, el de monitor. A partir del año que viene. Sí, a partir del año. Lo que pasa es que, como bien ha dicho Valero, los clubs que debemos de trabajar bien o que... la preocupación por mejorar con los entrenadores es nuestra. O sea, si tú quieres que los niños mejoren, como ha dicho Pepe, tenemos niños que no han jugado nunca a fútbol. Claro. Tú los tenías que ver, llevamos 2 meses de competición. Las segundas vueltas de muchos de nuestros equipos va a dar gusto verlos jugar. Entonces, todo eso es un trabajo interno que cada club debe hacer. Pero perdón, no es que lo tengamos, perdón un segundo, no es que los tengamos en los equipos. Es que juegan exactamente igual que el resto. No es decir, no, lo tengo aquí y pues, si veo que el marcador es favorable, pues dejar al final lo saco. No, es, en la orden, los entrenadores es que además, es muy difícil cortar como por igual, que pero a los entrenadores se les da unas directrices, claro, para jugar de esta manera, para tener la metodología común. Entonces eso está claro, que si no se lleva esa formación es muy difícil de mantener, porque cada persona es un padre y una madre. No, claro, y luego cada día un idioma puro. Bueno, com estem ja en el Equador del programa i tenim que veure d'ací un minut la secció Tu eres el crac, jo volia un poc acabar en este bloc dedicat al Club de Futbol Foment. Estem ja ahí en les properes festes de Nadal, sí, i teniu dos iniciatives en marxa, una d'elles semblant a la del primer toque, un campus, sí, ¿vale? I després teniu un torneig. Sí. Si vos os comencem per el torneig. Com sí, està el torneig? Bueno, com està el torneig? Digamos que el torneo lo tenemos en medio, justo en medio del campus. ¿Qué días? Tenemos el torneo solamente el día 29. Sí, sí. Matinal. Entendemos, sí, que los torneos todo el santo día, además no. En base a lo que te cuentan padres, madres, incluso niños y demás, se hace pesado. Sobre todo cuando te tienes que desplazar, tienes que mantenerte allí, no tienes donde descansar, comer. ¿Equipos? ¿Cuántos? ¿Qué categorías? Ahora son? Mismo me parece que hay 36. Va a estar todas las categorías. 36. ¿Lo hacemos todo? ¿Solo fútbol 8? No. Todas las categorías. Metemos la matinal con los 4 campos, desde las 9 de la mañana hasta las 2. Lo hicimos el primer año con 16, el segundo con 24, es el tercer trofeo Faxa de Navidad. Eso sí que es trofeo muy Faxa. Bien, muy bien. Y este año participan todos los equipos que tenemos, más los invitados. Muy bien. Y es todo intenso de 9 a 10. Y luego el campus, ¿no? Y el campus que lo tenemos, empezamos el 26, 26, 27, 28 de diciembre, esa este última año, semana de diciembre. Este año hay campus por todos lados. Sí, bueno, nosotros desde el primer, año. Todos los años. Sí, Pascua ya, y Navidad, claro. Nosotros desde que nacimos. En medio el torneo, sí, como decíamos, día 29, la matinal del 29. Nos vamos ya a las fiestas de fin de semana y luego ya empezamos el, creo que es 2, 3, 4. O sea, es como partido, ¿no? Sí. El que quiera una semana y el que quiera dos semanas. Se puede hacer, sí. Bueno, pues después, ahora anem a veure la secció Tu eres el crac y en la segona part del programa anem a parlar també d'un torneig que jo crec que ja és referència en la província de Castelló, com és el torneig que organitza Primer Toque Club de Futbol. Anem a veure, recordeu que podeu enviar les vostres imatges de qualsevol jugada o parada o moments del joc a través d'un WhatsApp, posant el mòbil en modo horitzontal, posició horitzontal, al 629 61 20 29. Passem a la secció Tu eres el crac. Bueno, es comencem la secció Tu eres el crac, que com sempre el futbol femení té presència en esta secció. Ahí están les chavales, ¿no? De Morata ho comentava antes, ¿no? El any que ve a veure si Fomento s'anime i té un equip femení. El primer toque també volia tindre un equip femení.
és aixina. Després, de moment teniu el Club Esportiu Sant Lorenzo i el Castelló, que estan competint en el grup 1 femení de categoria de femenina. I després, este xaval li diuen Alberto Canós. Mos envia les imatges, juguen el Platges de Moncofar. El soroll ambient és espectacular. Com... podem veure la... l'afició. Després, este és un partit de l'infantil C del Club Deportiu Roda contra el Canet en Sagunt. Ara veurem un gol espectacular, bueno, no sabeu molt bé, perquè estàveu el sol, d'Alberto. Andrés Pérez, perdó, de l'Evide. Gol de Dylan, del United Vinaròs. Amancio, mos envien gols de totes partes. No, des de luego. Eso es en Oropesa, de l'Oropesa United Vinaròs, l'Oropesa és el que va de groc, i el gol de Dylan del United. I ja per acabar, tenim imatges de que mos envien del prebenjamín del Promeses Castàlia, de l'equip de la Fundació Vinegra. Ahí estan els nanos, no? Ahí està. I aquestes categories, Pepe, són molt agraïdes, no? Aquestes categories, jo sempre digo lo mismo, el futbol se debería de quedar ahí muchas veces. Sí. Es que ahí se aglutina todo. Debería de veure tot el món, sí, el primer entrenament, sí, sí, de un equipo prebenjamín. És lo més graciós del món. Sí. Ahí se te aglutina todo, las ganas, la ilusión, el querer, es decir, todo es positivo lo que se da ahí, ¿sabes? Sí, sí. Luego a medida que vamos subiendo ya, bueno, pues se van dando ciertas cosas, como antes comentaba Fraile, el tema de que, bueno, pues hay veces que confundimos, ¿no?, el tema deportivo con otros temas que no deberían de tener cabida. De todas maneras, para ser... bonito, bueno, despedir ya la sección de ese crack y continuar. Y de prebenjamín, hay que tener mucha paciencia y mucha mano. Comentó de la vida, ¿eh? Es preciso. Mucha, no lo sabes bien. Bueno, Valero, estaven parlant de la historia del club, ¿no? Son ya... Esta es la octava temporada. Octava temporada, sí. Y podem dir que el club es troba en este moment en el millor moment de la seva història. Esteu recollint, sí, ¿no?, el fluido, sí, del treball, sí, del fet. Sí, yo creo que estamos en un momento muy bueno. En Fútbol 8 estamos ya, como te decía, con equipos bastante consolidados, tanto en primeras como en segundas líneas, disfrutando, sobre todo con una línea de juego muy clara, con un perfil de entrenadores muy definido. Como os decía, sobre todo, nosotros la preocupación nuestra es la formación, pero vamos, lo que pasa es que podemos dar una imagen de que queremos competir por encima de todo. Lo que pasa es que si formas bien, tienes buenos técnicos y luego cuando ya tienes una masa crítica grande vas incorporando jugadores que te den ese plus, pues al final los resultados llegan, que es lo que yo creo que nos está pasando. Lo que es de ver es que, de alguna manera, a diferencia de Fomento, vosotros sí que busqueu jugadores que tengan ser nivel, ¿no?, para millorar, sí, sí, los equipos. Nosotros, a ver, nuestra misión cuando nacimos como club, igual que ellos han transmitido, pues que es una misión de una vertiente muy social, la nuestra tiene una vertiente social y una vertiente claramente competitiva. Queremos que ya nacimos como con la idea de llegar a ser un club referencia en la provincia de Castellón. Y yo creo que uno de los valores más, aparte del tema de formación, uno de los valores más importantes que podemos compartir es el proyecto a largo plazo. Sí. Que yo creo que eso es algo que normalmente no suele ser muy habitual en los clubes de fútbol base, que cambian de directiva, sí, porque la gente se cansa o cambian, sí, de la cabeza visible. Entonces, la continuidad en un proyecto de deporte base es imprescindible. Entonces, yo creo que nosotros, esa continuidad, esos 8 años, esos 7 años y medio que llevamos, pues te da el ahora mismo poder tener un club con una estructura como la que tenemos. Uh-huh. Gràcies a aquesta estructura que dius, ara els nostres companys ens ficaran imatges de el que jo crec que és la referència i que està posant inclús a Castelló en el mapa del futbol base d'Espanya. Ahí tenim imatges del torneig vostres, eh? Xina, no, Valero? Sí, bueno, el torneo es un acontecimiento que, como dices, nos posiciona no solo a nivel provincial y regional, sino a nivel nacional. Es un torneo que lleva, esta es la 13 edición y también, pues al igual que el club, está muy consolidado. Hemos conseguido dentro del abanico de torneos que hay en Semana Santa, pues diferenciarnos, porque es un torneo de calidad deportiva y eso es difícil. Un torneo de tanto volumen, estamos hablando de 140 equipos,
con un nivel deportivo alto es difícil encontrar. Entonces, en ese posicionamiento, pues tenemos ya un perfil de equipos, de clientes, digamos, muy fieles y que vienen buscando, pues, el competir contra las mejores canteras del fútbol nacional. Equipos de catalanes, madrileños, andaluces. ¿Quines principals novetats anem a tindre? Jo he vist algunes que ja heu publicat en la vostra web, com per exemple la presència de la Real Societat, però a la Real Societat ja que ha fitxit a l'Osasuna, l'Atlètic de Madrid, el València, el Llevant, el Villarreal... Sí. ¿Alguna sorpresa? Español, bueno, al final nosotros manejamos siempre entre 10 y 12 canteras de la Liga de Fútbol Profesional. Este año vamos a incorporar una competición EDI, que es de discapacitados intelectuales, que hemos arrancado el proyecto este año, sí, en el club. Y ¿han estado así? Sí, estuvieron aquí hace 2 o 3 semanas. Sí, sí. La verdad que una de las oportunidades que te da el tener un proyecto consolidado es meterte en la vertiente más social, ¿no? Sí. Que yo creo que todos los clubes, pues, es algo que tenemos que tener ese compromiso social, ¿no? Con el entorno nuestro. Y después de 6-7 años... la valoración nuestra era de, pues, está bien hacer la campaña de Navidad, está bien colaborar con la maratón, pero queríamos hacer algo con continuidad, o sea, algo, sí, que calara en el día a día y que toda nuestra gente pudiera enriquecerse de ese día a día con algún tipo de organización como la que trabajamos, con síndrome de Down, con afanías. Uh-huh. Entonces el equipo EDI va en esa dirección. Y el llevarlo al torneo, pues es una cosita más que sumará para darles visibilidad, para que la gente que viene al torneo, que es mucha, estamos hablando de 2.000 jugadores, 2.000. Y los acompañantes, sí, pues que vean esa realidad, que muchas veces nuestros hijos, nuestros jugadores están muy acostumbrados a tener su micro realidad, que son buenos jugando a fútbol, tienen su clase. Un torneo, Valero, perdona que te interrumpa, con vocación nacional e internacional, porque la verdad es que la presencia de equipos de la provincia, pues estáis vosotros y... Sí. Y poco más, ¿no? Es decir, que de alguna manera vosotros también lo organizáis para que el club, esa marca de primer toque Mediterráneo Castellón, se dé a conocer en toda España. Sí, a ver, es un torneo que queremos aprovechar lo que nos ofrece Castellón, que no deja de ser una ciudad costera, con buen clima, con plazas hoteleras y con tradición de fútbol, con instalaciones como las que tenemos, y aprovechar eso para que la gente venga a conocer Castellón y encima, pues, en un torneo atractivo. Uh-huh. La parte internacional la hemos trabajado este año, en concreto van a venir bastantes equipos extranjeros, pero no es nuestro mercado, es el mercado nacional. La parte internacional, pues, viene, pues, porque al final se enteran por un lado por otro, el boca a boca funciona y buscan el torneo. Yo quería hablar, Amancio, vosotros formáis parte de un grupo empresarial donde la parte de ocio turismo es muy importante. Sí. ¿No os habéis planteado organizar un torneo, no en Semana Santa, pero quizá a lo mejor en el mes de junio? Es una idea que ya te lanzo. Bueno, porque tenéis las instalaciones deportivas y hoteleras, vamos. Tenemos, bueno, muchísimos proyectos a largo plazo. Venga, pues adelántanos alguno. Vamos, no. Compromiso a nivel internacional, sí, se están utilizando, sí, ya, está, como sabéis, a través, sí, de Intur, son los que gestionan un poco los campos de césped natural, y ahí, bueno, ahí hemos visto desde equipos nacionales a equipos internacionales a 2x3. Es decir, que, de hecho, nos permite ahora el tener todo el abanico de categorías, que nuestros equipos se tiene que buscar Intursport equipos para competir, compiten los nuestros. Con Ángel, a veces estás colaborando con el Club Deportivo Benicassim, siempre hemos considerado que Benicassim es el escenario idóneo para hacer un tipo de torneo. Sí. Antiguamente, no sé si os acordáis, sí. A nivel, sí, juvenil, no sé si estabas tú como entrenador. Yo he estado. Ahí ha estado el Madrid. Ha estado jugadores de primera. En el estaba honor del Castellón, estaba en el torneo. Yo he jugado en ese torneo. Yo también he jugado en ese torneo. Era una maravilla. ¿Y qué recuerdas, Pepín? Recuerdo el ambiente, lo que comentaba Valero, es decir, el ambiente que se crea es buenísimo. Se respira fútbol, se vive fútbol, y a la vez, de rebote, bueno, pues se da a conocer de alguna manera, bueno, por lo que es Castellón, Benicassim en este caso, la costa. Es algo realmente bonito, de verdad. De hecho, el torneo de Valero, bueno, el primer toque, es un torneo muy atractivo para ver. O sea, si te gusta esto, te gusta el fútbol base, sí, te gusta. Ya no es que no esté abierto a los equipos de la provincia, que supongo que si alguno va a ver. Sí, que está abierto, Sí, sí. Pero sea como sea, torneos, estamos saturados de todo tipo de torneos, a todas horas, trabajo a las piedras. Nosotros, claro que tenemos ese proyecto, pero no nos llega la hora. Es que lo bueno que tienen ellos es que han logrado conseguir ya, sí, que les vengan esos equipos
en esas fechas, claro, porque hay tantos y los hay que además te lo plantean de la manera que te lo plantean, han logrado traer pues eso, esos equipos Barcelona, Real Sociedad. Primeros niveles además. Claro, y tiene mucho mérito teniendo en cuenta, Ángel, que hay torneo en Cambrils, en la Costa Dorada, torneo en Portugal, torneo en Almería, torneo y tal. Sí, no sé si es en Calpe, que nos acaban de invitar. En Calpe, sí, claro. Es que, o sea, que es que hay torneos en toda la península ibérica. En toda la península ibérica. Este año, por ejemplo, con el español. Pero vais a tener que poner lleno, ¿no? En algún momento. ¿No? En algunas categorías. Bueno, casi, sí, ¿no? Es buena señal. Sí, no, nosotros tenemos un volumen de torneo que tampoco ni podemos ni queremos crecer. O sea, ni por ya, instalaciones, ¿no? Sí, porque tenemos que ir fuera de Castellón, pierde la esencia del torneo que es que se juega todo en las instalaciones de Castellón, claro. Y lo que os decía del relacionado de los equipos, la dificultad de traer este perfil de equipos, este año el español lleva 7-8 años viniendo con dos equipos siempre de primeros niveles, Benjamín A y Benjamín B, ellos tienen solamente dos benjamines, uno de primero y uno de segundo, y este año me acuerdo que cuando me confirmaron la asistencia le agradecí a Carles, pues sé que tenéis muchos compromisos, y la respuesta fue: no sabes lo que me cuesta cada año mantener el compromiso con vosotros por la cantidad de compromisos que tenemos. O sea que realmente tenemos que valorar nosotros como organizadores que este perfil de clubes sigan viniendo año tras año. Es buena señal porque significa que compiten, que están contentos, que les tratamos bien, está muy bien, pero que no deja de ser que son clubes que tienen muy pocos equipos competitivos y están dedicando equipos. Yo recuerdo una, por motivos de trabajo me reuní con una persona en el hotel Doña Lola en Castellón, se estaba celebrando el torneo de primer toque y a las 8 de la mañana estaba aquello ya, vamos, a reventar de gente, todos chavales que iban a coger los autobús para ir a... La ocupación es importante, ¿no? Hotelera. Total, debe ser, vamos, la asociación de empresarios, la diputación y el ayuntamiento, vamos, estarán con vosotros. Sí, es un torneo que evidentemente tiene... Tenéis ayuda pública. Tenemos ayuda pública y es un torneo pues que se ve con buenos ojos porque también te diré en favor nuestro que es un proyecto que le hemos llevado a las instituciones hecho. O sea, no han hecho nada, ¿no? Nos han apoyado, que no es poco, pero me refiero que no es como, por ejemplo, la Diputación dentro de su política de Castellón Escenario Deportivo, pues son ellos los que organizan y los que impulsan y los que tienen que proponer. Nosotros ya les hemos llevado el producto Claro. Eso es lo que ellos quieren, resultados y gestión. Claro, entonces yo creo que va muy en la línea de lo que la Diputación está haciendo muy bien, que es promocionar el deporte y el turismo deportivo. Y desgraciadamente, hablando del fútbol provincial que estábamos comentando, de que él dice que está abierto, lógicamente, pero yo creo que si entráramos los equipos en la provincia ahí, bajaríamos el nivel, lo que se está viendo. Sí. Bueno, porque desgraciadamente, incluso en nuestro torneo, ¿qué hacemos? Que nos vienen dos de fuera y lo ganan. Siempre, cada vez. Dices, pero bueno, es lo bonito que vengan equipos de fuera. A ver, bueno, somos una provincia pequeña, eso hay que saberlo. Claro. Y lo que ha dicho, 21 equipos en Castellón, más 5 en Villarreal, más. Se empieza a contar. Se diversifica mucho. Se diversifica todo. Claro. Sí, y estamos hablando de que pues eso, Castellón provincia, ¿cuántos tendrá? 300 y pico mil habitantes. Por ahí. Sí. Hay alguna población catalana tiene los mismos habitantes. Y tiene clubes que van como tiros. ¿Categorías serán las mismas de siempre? Sí, de prebenjamín de segundo a infantil de segundo. ¿Y femenino? No, femenino no hacemos este año. ¿Este año? No. Qué lástima, ¿no? Sí, la verdad que es una lástima porque después de arrancar el año pasado, pero la realidad nos dice que todavía no hay cultura de moverse de torneo pagando. Porque ese es otro tema del torneo nuestro. A ver, este tipo de torneos son viables cuando hay unos equipos que van invitados, como son estos referencias, el Madrid, el Barça y tal, y otros que pagan. Entonces, claro, estamos hablando de un torneo que organiza una empresa de Castellón, como un club de Castellón, como el vuestro, que lo organizáis. Castellón Base también organiza torneos, que somos gente de Castellón. Pero es que este fin de semana, por ejemplo, en un complejo turístico de la provincia de Castellón también se celebra un torneo organizado por una empresa que no es de Castellón, para equipos de fuera de Castellón, para darnos cuenta un poco de que el fútbol se está convirtiendo hoy en día en un atractivo económico, ¿no? Ha dicho Valero, y muy bien además. Hasta cambiamos las cosas, ¿no? Respecto a la teua época. Bueno, en mi época ya partimos de que no había fútbol base. Es decir, tú empezabas a jugar en juveniles. Ahí con eso te lo digo todo ya. Entonces, te cambia todo. Bien, es verdad que luego, ¿no?, ha habido que ir amoldándose a tal y como ha ido viniendo. Desde, apuntaba Valero, lo del que hay equipos que pagan, otros que no pagan. El fútbol base siempre ha sido gratuito, hasta que llegó un día que digo, señores, que aquí hay que pagar.
y todo el mundo tiene que pagar unas cuotas y se tiene que nutrir. ¿Qué día fue esas cuotas? No sé exactamente qué día sería. Yo no lo pillé. Vosotros ya en aquel momento ya se cobraba, ya se pagaba. Pero, pues, bueno, nosotros entramos en el panorama en 2011 y hacía años que se pagaba. Sí, sí, sí. Bueno, lo que hemos conocido, no deja de ser, también se paga por hacer gimnasia. Pero eso redunda, yo creo, claramente en la calidad de la actividad. Sí. O sea, tú no le puedes exigir a un entrenador que no le pagas. Es así. O sea, tienes que estar sujeto a la iniciativa y la implicación que él quiera tener. Si le paga, le puedes exigir. A ver, el día que desapareció Pepe Roda, Selma y Nadal. Se acabó la. Que, acabó, de aquí, se acabó, que eran los tres que ponían. Y buscaban y eso. Ese día fue cuando empezaron a. Pero bueno, lógicamente yo siempre lo he defendido y creo que lo hemos defendido más de una vez. El fútbol es barato. O sea, si tú coges una cuota de 400 euros o de 500 euros y lo repartes durante todo el año, el fútbol es baratísimo, pero es lo más barato que se puede. Ahora, como te pongas a contar las horas. Hemos renovado con Adidas por 3 años, ya ni te cuento. Claro, las horas. Aún así, hay gente que le viene cuesta arriba. Ya. Entonces hay que ser... Sí, nosotros tenemos becas. Cautos con todo el tema ese. Y ¿cuánto puede... Valero en alguna ocasión me lo ha dicho. ¿Cuánto puede valer un equipo de fútbol de 15 niños de fútbol 8? ¿Qué coste puede tener para un club? Pues depende de los servicios que des, pero yo sé lo que nos cuesta el nuestro, pero yo creo que entre 5 y 10 mil euros un equipo de fútbol 8. Más de los 10. Claro, por eso te digo que el que no se gaste en entrenadores o no se gaste en... Todo eso lo tienes que compensar al final. Contrato, seguridad social, ayudante, seguridad social... Sí, entre 5 y 10 mil euros... En Castellón, en la provincia, salvo, no sé vosotros cómo está, pero el Castellón está ahora mismo sobre los 620 euros, lo que es la cuota, no sé el primer toque cómo estará. Eso es público, bueno, público-privado. ¿Con ropa? El precio ¿620 con ropa? Sí. Nosotros con ropa 580, creo que somos. 450. Y hay equipos que ahora mismo somos... A ver, en el Benicassim pagan 220 euros, digo. En el Benicassim pagan 300, pero lo que pasa es que, claro, los pueblos... Pero, Ángel, siempre tienes que sumar que está la subvención de... En Valencia de la, 800 y 900, sí. Es decir, que aquí en Castellón todavía... También te digo, nosotros somos 450, pero nosotros no tenemos ayuda pública. O sea, nosotros ni pedimos ayuntamiento, ni pedimos a diputación. O sea, ¿no estáis en la relación de equipos que subvenciona clubs? No. El patronato, es cierto que no está. No, ni el ayuntamiento tampoco. Nosotros es todo autofinanciable. Y es mucho más, se encarece mucho más en lo que acaba de decir Amancio, de que aquí fundación, o no, que ahí, no tiene nada que ver, ¿no? Todo Dios que entra, entrenadores, ayudantes, hasta fisio, el agua, vamos. Todo el mundo tiene su contrato, claro. Laboral, es decir, no hay nadie que se escape al tema ese. Y eso lleva un sobrecoste. Y luego pilla. Hay muchos clubes que no tienen contratos con entrenadores, no tienen. Y luego pilla, como nos ha tocado este año, porque vosotros estáis en muchísimos grupos con nosotros, sí. De que nos ha tocado toda la parte de arriba, todos los fines de semana, paga autobús, porque vosotros me imagino que pagaréis autobús, pero nosotros vamos nosotros en coche. Hemos hecho una muy buena gestión para cerrar los precios, luego se reparte entre los niños. Creo que están saliendo a 5 euros por viaje. Yo voy a dedicar la última parte del programa a una de esas acciones que a Vegas son, ¿cómo se dice eso? Exclusives, ¿no? Son innovadores, ¿no? En el fútbol base es la que aprende el primer toque, le iban a hacer una entrevista a Valero, ¿no? En la figura del padre. Eso me lo puedes explicar. Bueno, ya está explicado, pero yo le hice una serie de preguntas, ¿no? Diciendo, todo vino a raíz. Bueno, que, me gustó, ¿eh? Vino a raíz que el otro día hicimos una reunión de delegados que hacemos todos los años, sí. y se colgaron unas fotos, creo, en nuestras redes sociales, y creo que las viste y me. Sí, me llamó la atención. Pues si quieres, explica un poco. Explícalo. Nosotros la figura. Porque podría ser una figura a trasladar a todos los clubs, incluso que la propia federación, ¿por qué no? La institucionalice. La realidad es que nosotros nos hemos encontrado con unos primeros años. En los que todos los inputs que tienes de los padres es que los padres son el problema en el fútbol base y que si no estuvieran los padres todo sería más fácil. Entonces eso puede ser una verdad a medias o puede ser una realidad para quien la quiera ver así, pero nosotros dijimos que evidentemente si somos tres agentes en la formación de los niños, padres, jugadores y club, no podemos ir dos por un lado y el otro por la otra, porque entonces el trabajo que vas a hacer con los niños se te va a ir al traste con los padres. Entonces la única manera que puedes resolver esto es aliarte con los padres y prevenir y hacer todo lo posible para acercarte a ellos. Entonces, ¿Y por qué no formarlos? Sí, ayudarles a formar. Nosotros en esa línea pues tenemos bastantes acciones concretas. Primero, creamos la figura de delegado de padres, que no es más que una
que es un, pues como el delegado de clase de Lampa o una persona que tiene contacto directo con el club. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp de delegados de padres, un grupo de WhatsApp en el que solo es bastante unidireccional el club hacia ellos. Si tienen algo lo comentan por privado. Con los delegados de los 20 equipos. De los 20 equipos, pero si tienes que lanzar un mensaje a las 5 y 17 porque se suspenden los entrenamientos, ¡pam!, y les llega a todos rápido. Si tienes que hacer, por ejemplo, cualquier tema logístico de torneos o desplazamientos, lo haces directamente con el delegado de padres sin molestar al entrenador. Luego es el interlocutor válido de los padres para manifestar cualquier tipo de preocupación acerca del equipo, que muchas veces si no, no hay ese canal. Es decir, yo te pregunto una cuestión muy concreta, que los padres, la verdad es que los que tenemos hijos que juegan a fútbol, estamos ahí lo vivimos y lo trabajamos, ¿no? Pero tú me dijiste una cosa que yo entendí que es así, ¿no? No hay grupos de padres de un equipo y entrenador. No. Eso. La verdad es que es un caso único en España. No creo que sea tan único. Nosotros se lo recomendamos, por no decir otra palabra más drástica, a los entrenadores, porque al final es una fuente de conflicto. O sea, los entrenadores no hay. Los entrenadores no están en los grupos de padres. No, y yo creo que debería seguir siendo. No están porque siempre la gran momentos, mayoría siempre... es el grupito y que mañana qué hora y tal, y el calcetín se me ha olvidado. Y se me ha olvidado las espinilleras. No, los padres tienen su grupo, ¿eh? Sí, pero con el entrenador no está. Eso está. Claro, para eso está el delegado de padres. Eso está muy bien. A ver, esta no sé si está muy bien o no. Nosotros lo utilizamos porque creemos que es la manera más eficaz y menos problemática de relacionarnos entre nosotros, porque al final los padres entre ellos pues que tendrán sus cosas y que las comenten, y que nosotros es mejor que ni estemos. Y luego toda la comunicación oficial del club es a través de mail, y cualquier comunicación inmediata que requiera de esa herramienta que es el WhatsApp, pues lo haces con el delegado de padre, que lo transmite al grupo. Y es muy ágil y funciona muy bien y evita conflictos. Correcto. Claro, entonces nosotros, como os decía, tenemos la figura del delegado de padres, pero luego aparte, en esa afán por acercarnos también al padre, pues hacemos dos informes de tipo las notas, informes en Navidad y a final de temporada, donde les damos a los padres pues lo que se ha trabajado en las planificaciones y un comentario del entrenador. Y hacemos también desde hace un par de años entrevistas individuales, que eso es lo que más satisfacción genera a los padres. Es decir, ahora están acabando las de la primera parte de la temporada. Al delegado de padres se le da una planilla con horarios, con los 15 horarios o 14 o 13 que hay de 10 minutos, y en esos 10 minutos el entrenador, el padre y el jugador hacen una reunión muy sencilla de establecimiento de objetivos. Entonces, el entrenador le transmite al padre y al niño, pues mira, creo que tienes que un objetivo tuyo, pues creo que tienes que conseguir, depende de la etapa, ¿no? Pero imagínate en la etapa Benjamín, pues tiendes a estar disperso, a desconcentrarte, a tal, pues tienes que, un objetivo vamos a trabajar este semestre es que estés más tiempo atento. Si estás atento en la mitad del entrenamiento, que estés atento tres cuartos. También te preguntaba, ¿el padre no se hace responsable de los actos de otros padres en la grada? Hombre, solo faltaría, ¿no? Cada uno que... No, ¿cómo va a hacer el padre? Vosotros sois una empresa, perdona, Valero, una empresa privada que gestionáis una instalación propia. Vosotros sí que podéis prohibir la entrada de un padre violento. Nosotros somos un club que depende de una empresa. Sí, pero me refiero a que tenéis esa potestad. No puede haber el problema que puede tener un club en Castellón siendo una instalación municipal, donde a ver quién prohíbe la entrada de un padre. En las reuniones que mantenemos con ellos, que son dos, tres a lo largo de todo lo que es la temporada, desde el primer día siempre hemos dado las indicaciones pertinentes a seguir. Bien, es verdad que siempre hay algo o alguien que se sale un poquito de lo que es el guión. Bueno, pues hasta la fecha hemos tenido que prescindir de uno o de dos, porque llega ya un momento que aunque tú pienses es que el niño es niño, y podemos corregirle, y le corriges, y le dices, y reunión con niño y padre, y vuelves a hacer, porque realmente te cuesta tener que decir a un chaval o a unos padres, señores, mira, que es que esto ya después de tanto tiempo y tantas advertencias, vemos que no es posible, gracias por los servicios prestados y hasta luego. No hay nada. Te da apuro. No hay nada. Hemos tenido que hacerlo en un par de ocasiones ya. No hay nada más triste que tener que decirle a un niño vete por culpa de tu padre. Sí, claro. Eso ha pasado en un caso, además en la primera temporada, pero nuestras normas allí son muy claras de respeto y lo que está claro, lo que está claro es una cosa que antes Valero lo decía, que el fútbol sin los padres no sería posible. Bien, es verdad que siempre hay alguien, insisto, que se sale del tiesto
y esos son los que hay que... Pero bueno, yo creo que clubes como el vuestro y el nuestro, al final acabas generando dinámicas que el que tiene esa actitud se va... Sí, se mete dentro del... Y claro, tiene dos opciones, o se mete dentro o se va excluyendo el solo. Sí. Que es lo que nosotros ahora con el paso del tiempo, porque ahora que comentabais eso, claro, es que los primeros años es más difícil, porque los primeros años estás metiendo gente que todavía no conoce, no sabes cómo funcionan. Sí. Entonces, cuando el club vayan pasando los años, ese filtro ya lo vas haciendo y ya es más difícil tener esos casos. Nosotros hace tiempo que al principio me acuerdo que sí que teníamos ese tipo de padres que decías, ostras. No, no. La Generalitat creo que en su registro de entidades deportivas obliga, entre comillas, a los clubs a tener códigos, o sea, por escrito, normas de comportamiento. ¿Fomento las tiene? Las tenemos. ¿Las tenéis ya por escrito? Sí, sí. Y vosotros también, ¿no, Valero? Sí, la normativa de régimen interno. Yo creo que todos los clubes tenemos. Lo que pasa es que el problema no es tener una normativa, es cumplirla. Sí, sí, todo el mundo la tiene. A ver, por supuesto. También es verdad, claro, que yo, nos quedan tres minutos de programa. Cada vez hay menos. O sea, a lo mejor los brotes de violencia en un momento determinado pueden ser más llamativos, pero yo veo que hay muchísimo menos. Se está trabajando. Yo he estado, por ejemplo, ya dos años viendo varios benicases belicenses. Y hace años eran un guirigay y ahora prácticamente... La verdad es que en la provincia de Castellón... El último que había estábamos sentados en la grada y decíamos, pero esto es un derbi. O sea, son casos ya concretos y personas localizadas. Claro, la gente está cogiendo conciencia y excepto algún cafre que... Molt bé. Que no lo genera el fútbol. Pues... No. Sí, no. Pues jo vull donar-vos les gràcies a tots per haver estat en este programa de Castelló Base Televisió. Espere, Amancio, que hagis estat a gust en el teu debut davant de les càmeres i que no sigui l'última vegada que estiguis en guany. No, quan vulgueu, necessiteu qualsevol cosa, estem... Un xicotet incís, encara que no sigui de futbol formatiu. Sí. Futbol base, Vilasport, quan tindrem nou entrenador o ja el tenim? A veure, de moment, de forma interina, està Juan Antonio Andrino, que és el meu germà, el company del projecte de Faxa, i som els dos propietaris del Autorreal, Molde Azul, Villarreal de Futbol. L'entrenador, després de 7 jornades, 7 victòries, ha tingut que deixar-ho per problemes personals. El meu germà és títol nacional, sóc entrenador de primer nivell, en divisió d'honor. De moment, que aguanti els matxos un poquet. Molt bé. Esteu en preferent per a poder optar a tercera, una altra vegada a la categoria que vau estar l'any passat. Sí, sí. Havíem estat en segon B. Volem pujar. Jo crec que el meu germà en la banqueta, encara que sigui de moment provisional, l'èxit està garantit. Doncs esperem que vagi bé i que acabi bé la temporada, Mancio. Moltes gràcies. Pepe, gràcies per haver estat en Castelló Base Televisió. Ja saps que estàs així com en ta casa i que sempre, des de l'experiència, és interessant conèixer les teues opinions. Un gusto. Gràcies. Valero, enhorabona. Gràcies també per haver vingut. Que continuï el club, no?, consolidant-se i sent referència ja no només en la província de Castelló, sinó també en la comunitat valenciana. I jo crec que en Espanya, que esteu fent una faena espectacular. No, no, entre tots vos tenim que apoyar. Sí, no, no, està bé. Si no vos apoyem vosaltres, no sé qui vos apoyarà. A més, jo crec que és positiu, com us deia, antes que haya proyectos como Fomento, claro, como Primer Toque, como Juelama, que le dan un aire nuevo al fútbol base y que generen pues también ese ambiente más de y Castellón Base respeto. Para destacarlo. Y Castellón Base para destacarlo. Es más, yo invitaría al 90% de pueblos que intentaran también empezar a llevar ese tipo un poco más profesional. Ahora te voy a decir una cosa y yo espero que venga así. La provincia de Castelló, me consta que el nuevo vicepresidente, Jordi Lucena, que ha sigut, es alcalde de Ayodar, es assegut jugador, entrenador y presidente de la Escuela de Fútbol del Club Deportivo Onda, tiene muchas ganas de treballar la part del futbol de l'interior, no? I aquestes incompatibilitats que hi ha entre entrenador, no poder entrenar i ser jugador d'un equip de segona regional, en fi, però són coses que venen des de dalt de la FIFA i que a vegades no pots dir que tenen que aplicar-se a la jataula. Però bueno, ja parlarem d'això en un altre programa. Jordi Lucena, ja saps, si mos veus, que estàs convidat, esperem que vingui en Salva Gomar. I no res, disfruteu este cap de setmana. Avui ha sigut festa, demà molta gent té pont, però la lliga continua. Per això, el dimecres que ve mos emplacem així en TV4 Vila-real, en el nou programa de Castelló Base Televisió. Molt bona nit i gràcies a tots per seguir-nos.